Buenas noches a todos. Yo soy el doctor. Del Comité de Dermatitis Atópica. Para presentar la primera ponencia, invito a mi amigo doctor Germán Ramón de Argentina. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Luis? Todo bien. Muy bien, vamos a presentar a la primera exponente, que es un video porque está viajando a Barcelona, así que nos dejó el video y después es probable que pueda hacer algunas preguntas porque está en el aeropuerto y es probable que esté conectado. Bueno, la doctora es Sandra González Díaz, de México. Es past president de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, past president del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, jefe de Alergia e Inmunología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vicerectora de Relaciones Internacionales y board member de la WAU o World Allergy Organization. Además es Chairman Education of and Training de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, muy bien. La doctora va a empezar a hablar de los distintos genotipos y biomarkers de la dermatitis atópica. Adelante, por favor. Buenas tardes. Vamos a iniciar este webinar de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia y Inmunología en el tópico que me compete este momento, desde la genética hacia la clínica, con el tema heterogeneidad en dermatitis atópica e identificación de biomarcadores. Tengo el gusto de compartir este webinar con nuestro compañero y gran amigo, doctor Iván Cherres. ¿Qué podemos decir de la dermatitis atópica? Bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica muy frecuente que se puede presentar en todas las edades y que compete a 20% en la población pediátrica y un 10% de los adultos. De acuerdo a la identificación de los biomarcadores que hemos encontrado en esta heterogeneidad del doctor Baker, que fue publicada hace unas escasas semanas, quedamos que la mayoría se presenta a cualquier edad, pero puede presentarse dentro del rubro de la primera infancia el gran mayor porcentaje. Dentro del consenso general, la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica de forma eventual van a superar esta enfermedad, pero hay algunos estudios que sugieren que persiste en edad adulta y esto es más común de lo que se creía. Sabemos que existe ese cambio en esa respuesta terapéutica que nos puede variar sobre todo la cantidad de los fenotipos clínicos y moleculares que son de tipo heterogéneo, sobre todo el enfocado a la medicina de precisión, que nos puede mejorar el manejo de la dermatitis atópica. ¿Qué podemos decir de la medicina personalizada hecha a la medida del paciente? La medicina personalizada es aquella que se encuentra constantemente en evolución, tailor-made, e incluye y se integra aquella información que es distintiva, característica y única del paciente con aquellos perfiles biomarcadores, como son los clínicos, los genéticos, todo el grupo de los ómicos, epigenéticos y ambientales. Los tipos de biomarcadores y su origen, tenemos los tipos, los subtipos y el origen. De los tipos, son aquellos que se seleccionan estadísticamente por una estadificación de ese biomarcador, en donde tenemos el subtipo, los tamizajes, el diagnóstico, el pronóstico, así como el predictivo. Y de la vigilancia tenemos la farmacodinámica y la gravedad. En cuanto al origen, tenemos, bueno, de los tamizajes diagnóstico, pronóstico y predictivo, orientado más a saliva, sangre, suero, células monoclonales de sangre, la piel, y también tenemos la orina. ¿Qué podemos decir de la medicina de precisión en dermatitis atópica? La MP o medicina de precisión, de acuerdo a los últimos posicionamientos o statements, es de gran relevancia para el tratamiento específicamente de la dermatitis atópica por justamente la diversidad de su evolución, siendo desde remisiones completas hasta exacerbaciones y presentaciones graves asociadas con comorbilidades. Por ejemplo, en esta manera heterogénea se intenta estadificar a los pacientes de acuerdo al grupo etario, a la gravedad y al antecedente de las infecciones que pueden ser de tipo generalmente bacterianas o virales.
Dentro de la patogénesis de la dermatitis sabemos, y esta es una imagen muy conocida por todos, que hay un factor disparador, trigger factor, que puede ser el alergeno o los microbios propios, que van a alterar la filagrina, las ceramidas, y que una vez que pasan o disrupten o alteran esa membrana, esa epitelio, va directamente a las células presentadoras de antígeno y al ir a las células presentadoras de antígeno con la participación del CCL17, 22 y 24 se monta esa respuesta inmune en donde el factor de TSLP, el estromal tímico, tiene una acción preponderal hacia o con la participación de las interleucinas 25 y 33 para poder estimular y poder generar en una fase aguda los síntomas que se presentan, en donde también participan la interleucina 31, la 4, que es reguladora y amplificadora del sistema inmune, y las que participan activamente en la cascada de la inflamación, como la 10 y la 13. Y esto persiste hacia una cronicidad, una dermatitis, en donde ya hay implicación de la ILS2, TH22, a través del TH22 y la interleucina 22 hacia la célula dendrítica y poder ocasionar esta cronicidad, así como también por los TH1 y la participación o bien de las interleucinas 18, en donde es un círculo constante. Tipos de biomarcadores: tenemos el tipo de biomarcador de tamizaje, el gen de la filagrina, que es el biomarcador más conocido en la dermatitis, en donde también se toma sangre de IgE del cordón, SPINK5 y TSLP. Para el diagnóstico, no hay biomarcadores disponibles. Pronóstico, tenemos el gen de la filagrina IgE. Predictivo, no se ha identificado aún. Y el farmacodinámico, tenemos lo que corresponde a tacrolimus, CYP3A5, ciclosporina, que también participa en este mismo punto, así como la UGT1A9, ácido micofenólico. De la vigilancia tenemos el TARC, el CETAC y la FC-lactina como biomarcadores. En la piel, los cambios en los transcriptomas después del tratamiento y prurito, interleucina 31. De los endotipos propuestos para asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica, tenemos en lo que corresponde a la dermatitis atópica la respuesta inmune tipo 2, la respuesta inmune no tipo 2 y la disfunción epitelial, de acuerdo a la medicina de precisión en este tipo de pacientes. Aquí vemos este headline de un artículo del JASI, de dermatitis atópica y enfermedad inflamatoria en la piel, en donde justamente el grupo de la doctora Baker de Netherlands participa con esta heterogeneidad en pacientes pediátricos con dermatitis atópica con la identificación de esos biomarcadores basados en clúster. La presentación clínica y la distribución de la dermatitis atópica en la infancia y en la edad adulta son claramente diferentes. De las comorbilidades, las más comunes son las compañeras de alergia alimentaria, asma y rinitis alérgica, que se desarrollan en el transcurso de la infancia, en lo que se conoce como marcha atópica, y lo que son de creciente comprensión de los perfiles sanguíneos y cutáneos, podemos ver las diferencias sustanciales entre la del adulto y la del niño. Y así vemos integrados estos tres clústeres. En ambas poblaciones, TH2, tenemos la participación activa o significativa de estas células TH2 en piel y en sangre, a través de la TH17, y con la 22 en la dermatitis atópica pediátrica de inicio temprano. Con ambas participaciones vemos que carece de esa regulación positiva de las células TH1 que se observan en el adulto. De las características clínicas, con TH17 es la dermatitis atópica del adulto heterogénea, y por TH1 hay que definir los mecanismos fisiopatológicos que se encuentran en los diferentes subgrupos de edades. Fíjense qué interesante y muy atractiva imagen vemos aquí sobre la heterogeneidad en los pacientes de dermatitis atópica pediátrica, identificando los biomarcadores. Aquí vemos los perfiles de niños con dermatitis atópica divididos en diferentes grupos de edades. Aquí vemos de 0 a 4 años el grupo, la barra o el semicírculo que corresponde al azul, rojo 5 a 11 y 12 a 17 el café. Y fíjense cómo está en forma muy clara la participación de TH2, aquí vemos la TH1, TH17, los que son de TH17, aquí vemos los biomarcadores de IL27, IL17, en MIP3A, la de remodelación del tejido, donde participan los MMP, el 3, el 9 y el 1, las superfamilias de las TNF, el TASI y el TWIC, los de adhesión, aquí vemos la adiponectina, anticam, EGF, que ya forma parte importante de este grupo, y de los TH2, pues la interleucina 4, la 5, la 13, la 33, los TARC, el MCP4 principalmente.
Ahora bien, esa correlación de la gravedad de la enfermedad con los biomarcadores séricos en pacientes en este estudio, que es un estudio muy elegantemente hecho, podemos ver que existe una correlación entre los diferentes biomarcadores, como los que acabo de mencionar. Aquí vemos el coeficiente de correlación y tenemos desde los IL-25, 26, MMP8, LAC, IL-22, CDC, CTCAC, apelinas contra la interleucina 25. Aquí vemos los de LAC y vemos cómo tenemos ese coeficiente de correlación tan importante. Dentro de estos perfiles de biomarcadores también vemos cuatro grupos distintos de pacientes pediátricos, los que corresponden con dermatitis atópica, en donde el clúster 1, 2, 3 y 4, identificado por cada uno de los colores, vemos cómo en algunos hay overlap entre la activación de células T en el skin homing y la severidad, y en otros vemos cómo directamente la participación del eosinófilo con la eotaxina y la eotaxina 3, los TH1, con la participación de la IL-12, interferón alfa, gamma, factor de necrosis tumoral alfa, el beta, los MIC, el ITAC, y aquí vemos la activación de los monocitos, donde están los rantes, el PF4, los neutrófilos, las superfamilias de las TNF, el factor de necrosis tumorales, donde tenemos el TNF R1 y 2, el TWEEK y el LIGHT, la familia de las interleucinas 1, con la interleucina 1 en su porción más activa, y la interleucina, aquí vemos la 18. Ahora bien, debido a esta comprensión que ha sido escalando en las vías moleculares que están involucradas en la dermatitis atópica crónica, tenemos la participación o el desarrollo de diferentes tratamientos farmacológicamente hablando sistémicos específicos. En el adulto, por ejemplo, se han propuesto biomarcadores individuales para la predicción de la respuesta a las terapias dirigidas con perfiles y no se han publicado realmente datos sobre la pediátrica. De estos perfiles podemos predecir la respuesta al tratamiento, podemos tener un diagnóstico temprano de la dermatitis, podemos identificar pacientes con alto riesgo de la enfermedad persistente o bien predicción de aquellos efectos secundarios para un medicamento determinado. Y esto lo hace infinitamente atractivo. De los marcadores relacionados con los TH1, son marcadores de la cronicidad de la enfermedad y el desarrollo inmunitario. Pueden representar otros mecanismos relacionados con el sistema inmunitario que distinguen a los lactantes y niños más pequeños con dermatitis atópica de los niños mayores y adolescentes con la dermatitis atópica. De los de la activación innato, tenemos aquellos que aumentan significativamente el grupo más joven, como la interleucina 18, la proteína quimioatrayente o quimioatractante de los monocitos, 1, el CCL2 y el TNFR2, contribuyen a la inflamación mediada por las células TH1 y citocinas TH2. Tenemos también que estos marcadores, la 18, la interleucina y la proteína quimioatractante de los monocitos, se asocian con la gravedad de la dermatitis atópica pediátrica. Los marcadores inflamatorios relacionados con remodelación celular se refieren a los MMP1, que tienen una asociación negativa con la puntuación cutánea de pacientes con dermatitis de aparición temprana, en donde vemos una edad media aproximadamente de 1.8 y mostraron una correlación positiva con la puntuación del EASI en este grupo cohorte. La proteína 4 de unión al retinol, que es la RBP4, tiene una gran correlación negativa con la puntuación EASI en esta cohorte, ya desglosándolo más específicamente, en donde también lo interpretamos con niveles más bajos de retinol y expresión de la proteína 4 de unión al retinol en la muestra de estos pacientes de adultos con dermatitis atópica, con una asociación negativa del retinol sérico con la gravedad de la dermatitis en niños, y el retinol tiene importantes efectos inmunomoduladores, por ejemplo, la disminución de los niveles de la proteína 4 de unión al retinol y la vitamina A se asocian con infección e inflamación. En este otro artículo, también muy interesante y muy reciente, de los biomarcadores en la población pediátrica, hecho en biopsias de piel, aquí vemos como en un grupo de 25 pacientes en un tamaño de muestra entre 2 y 14 años, estos niños fueron examinados con biopsias de piel y tiras de zinc. Las biopsias nos muestran una importante respuesta de TH2, así como las tiras se muestran una respuesta innata general. Estas tiras fueron superiores en comparación con las biopsias de piel, de las que se detección de diferencia de biomarcadores que están relacionados con la gravedad de la dermatitis, la mutación, y no hay que olvidarnos de la filagrina y la relación con la alergia inmunitaria. Por ende, lo que dicho anteriormente, el tratamiento debe ser
y me han escuchado en varias conferencias pronunciarlo, tailor-made, hecho a la medida del paciente. Debe ser individualizado en base a la selección del paciente entre el fenotipo más el biomarcador. En esta otra importante participación de hace algunos años, vemos los fenotipos y los endotipos, en donde el potencial endotipo para la dermatitis atópica podemos ver aquel que está con la piel no lesionada, aquel que tiene exacerbaciones agudas y aquel en donde hay frecuentes exacerbaciones. Y vemos que en la piel no lesionada la inflamación que medía aquí es la TH22 y TH17. Cuando hay exacerbaciones agudas, hay un daño epitelial, hay alteración de ese epitelio con una respuesta tipo 2, y cuando ya estamos hablando de exacerbaciones y recaídas, hay participación de la inflamación TH22 y TH1. ¿Qué podemos decir del pronóstico, de los biomarcadores y el pronóstico? El descubrimiento y la validación de los biomarcadores se pueden modificar el pronóstico y el valor predictivo del diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica de acuerdo a la medicina de precisión. Aquí vemos en este otro paper muy interesante del papel de los biomarcadores por la severidad en la dermatitis, ya se empezaba a hablar desde el 2015 sobre esa combinación de al menos 5 biomarcadores séricos, como aquí lo tenemos identificado: la quimiosina activada y regulada del timo, que es el TARC, la quimiosina CC ligando 17, que es la CCL17, la quimiosina regulada y activada por pulmón y la quimiosina CC ligando 18, la interleucina 22 y la interleucina 12R, que se correlaciona con la gravedad. Si lo vemos en este estadiaje de los fenotipos de la dermatitis y la necesidad de la medicina de prescripción, vemos que el tratamiento convencional de la dermatitis atópica en ocasiones no considera la patogénesis individual de la enfermedad, sino la gravedad. Y aquí consiste sustancialmente en esteroides tópicos, inhibidores de la calcineurina, luz ultravioleta e inmunosupresión terapéutica. Dicho lo anterior, con el descubrimiento de biológicos que van dirigidos a las vías citocinas y como son anti-IL-4 y 13 en forma dual, anti-IL-31 y el anti-TSLP, estromal tímico, hay una necesidad de estos biomarcadores sean importantes para evaluar la respuesta terapéutica en su consideración, la cual puede ser de utilidad en el tratamiento de la enfermedad inicial y a través de la evolución. Hay algunos marcadores como CCL17 que han demostrado ser una medida constante para poder determinar la gravedad en muchos estudios. En cuanto a la farmacogenética de los biomarcadores, ¿qué podemos decir? Bueno, puede ser utilizada para optimizar la respuesta al tratamiento con inmunosupresores utilizando biomarcadores que sean importantes para identificar o bien la respuesta y el fallo al tratamiento, los eventos adversos y la dosis óptima. En esta imagen podemos identificar claramente cómo los biomarcadores de tamizaje de etapa preclínica, los BM, que son diagnósticos, los predictivos, los de gravedad y de pronóstico remisión, de acuerdo a los números progresivos del 1 al 5, se ve en donde, de acuerdo a la gravedad, en la enfermedad subclínica, podemos aquí actuar para modificar la enfermedad. Esto sería realmente contundente. La forma multidisciplinaria de educación médica de continua, hacer el rapport con el paciente, escucharlo y actuar siempre pensando en la calidad de vida, el registro y la farmacovigilancia, nos dan un todo común para poder tener la responsabilidad compartida del tratamiento. ¿Qué hemos dicho hasta ahorita? Que existe esta accesibilidad de la piel para convertirla en el tejido ideal para la investigación de los mecanismos de la enfermedad y los enfoques que son desde el punto de vista translacionales, desde el banco al paciente, que están facilitando rápidamente el desarrollo de nuevos tratamientos para las enfermedades inflamatorias. Que los biomarcadores derivados de estos tejidos pueden acelerar aún más los ensayos clínicos y permitir hacerlos más reproducibles. Que el descubrimiento de este nuevo biomarcador validado que está relacionado con enfermedades es sumamente estricto y requiere muchos pasos desde la primera detección del factor potencial derivado de tejido hasta confirmarlo y aceptarlo por parte de todos los organismos reguladores. El mensaje clave aquí es que podamos tener en cuenta que la medicina debe de ser tailor-made, hecha a medida del paciente, sobre todo en esta imagen de la expresión farmacogenética o genética, o en donde incluyen no nada más el genoma o todas las ómicas, el endotipo, sino los biomarcadores. Los invito por último a participar en nuestra próxima reunión científica anual en su 35 edición de Highlights, Hot Topics en Alergia, en modalidad híbrida,
los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, en donde participarán una gran variedad de profesores con este detalle internacional, mundial, concentrados en un solo lugar, en donde los que estén interesados podrán contactarme directamente. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco al comité organizador del SLAI. Agradezco también a nuestros moderadores, el doctor Encina, así como también el doctor Germán Román. Y quedo a sus órdenes para dudas y preguntas y comentarios, en donde les responderé por vía, por el chat. Gracias. Bueno, felicito a la doctora Sandra por la excelente presentación y invito al doctor Iván Cherres para hablar sobre la frecuencia, barreras y percepción del uso de PROM, Patient Reported Outcome Measures, en dermatitis atópica por parte de los especialistas. El doctor Iván es especialista universitario en alergia e inmunología, especialista en neumología, magíster en investigación y epidemiología, candidato a PhD en ciencias, profesor e investigador de la Universidad Espíritu Santo y tiene más de 110 publicaciones en revistas indexadas de la especialidad. Iván, es un gusto tenerlo. Por favor. Buenas noches. Primero quiero ver si puedo, si ustedes ven mi conferencia, si se puede ver allí. Está bien, sí se puede observar. Sí, creo que sí, Iván. Perfecto, no sé si me confirman, por favor, si se está viendo la presentación. Quiero agradecer al... Sí, Iván, se está viendo muy bien. Perfecto, quiero agradecer la gentileza de la Sociedad de las SLAI, al Comité de Dermatitis Atópica, la oportunidad de estar aquí presentes. Muchas gracias, Germán. Luis Felipe, hablar de un tema interesante en la actualidad. Creo que agradezco a Sandra que ya me dejó la bola en la cancha por dos o tres cosas importantes que vamos a hablar. Primero quiero comentar que no tengo ningún conflicto de intereses para esta conferencia y creo que es importante tener cinco objetivos en esta ponencia. La primera, vamos a hablar un poco de qué son los desenlaces reportados por los pacientes, esos patient reported outcomes. ¿Cuáles son aquellos pro que uno debe recomendar cuando ve a un paciente con dermatitis atópica? ¿Cuáles son las ventajas de usarlo? Y vamos a hablar de dos cosas importantes. Una, de cuáles son las barreras, las dificultades para usarlo, en el estudio que se llama PROMUSE. Y otro, que es un estudio que estamos haciendo todos los miembros del Comité de Dermatitis Atópica, que es la caracterización y manejo de los pacientes con dermatitis atópica. Pues bien, ¿por qué existe esa necesidad de medir, de utilizar los PRO? Porque, muy bien, hemos visto una excelente conferencia acerca de los biomarcadores, hemos visto la relación entre el TH1, el TH17, las adhesinas, el TNF, todos ellos biomarcadores que todavía están en estudio, pero mientras tanto tenemos nosotros pacientes. Y básicamente nosotros tenemos que saber cuál es la severidad de esos pacientes, cómo hacemos el monitoreo de los mismos, cómo responden ellos al tratamiento. Y para eso se ha mencionado que deben identificarse por lo menos en cuatro dominios. Un dominio que es los signos clínicos que tienen los pacientes, los síntomas que refieren los mismos, la calidad de vida y cuál es el control a largo plazo. Por lo tanto, ¿por qué usar los PRO? Porque es la medida correcta de lo que nos manifiestan los pacientes, ¿sí? Esto muchas veces puede reemplazar. No tenemos nosotros una medida de laboratorio perfecta para decir cómo voy a predecir cuál paciente va a responder mejor. Y sobre todo, en enfermedades crónicas, necesitamos saber qué es lo que nos manifiestan los pacientes cuando nosotros le damos el tratamiento. Esos PROs nos van a permitir a nosotros tener una mejor relación médico-paciente, porque el paciente va a estar comprometido y nosotros también vamos a ver cómo estamos tratando a estos pacientes. Ya nosotros, algunos de los miembros del Comité de Dermatitis Atópica, habíamos escrito algo de cuáles son las necesidades no satisfechas de la dermatitis atópica en Latinoamérica. Ya hemos visto que lo ideal sería, por ejemplo, cuando uno tiene que evaluar los scores de severidad,
hacerlo cada vez que van los pacientes, porque en la práctica diaria la gran mayoría de veces son omitidas. Lo mismo, mirar cuál es la calidad de vida de los pacientes. Es verdad que la gran mayoría de las veces uno lo omite cuando ve a los pacientes en la práctica diaria. Y lo mismo, si yo quiero saber qué manifiestan los pacientes, cómo se sienten, también muchas de las veces es omitida por diferentes circunstancias, que es la que vamos nosotros a tratar de comunicar cuáles son esos resultados. Y por eso veíamos que siempre tiene que haber dentro del manejo de los pacientes la educación de todas esas escalas clinométricas, no solamente para el paciente, sino también para los médicos que enfrentamos a los pacientes con dermatitis atópica a diario. ¿Cuáles son entonces esos pro recomendados? Vemos nosotros que cada día hay un montón de pro, cada día sale uno nuevo, algunos de ellos están digamos, preparados para evaluar los síntomas clínicos. Ahí tenemos el SCORAD, el EASI, el IGA, para la calidad de vida, el cuestionario de calidad de vida de dermatitis atópica, está el PH9, está los seguimientos a largo plazo, el dermatitis atópica control test, el RECAP, y puede haber muchísimos más. Para tratar de unificar cuáles serían los pro recomendados, se formó este grupo que se llama HOME, que trató de, buscando la mejor forma de unificar, recomendar cuáles serían los pro que se deberían usar tanto en los clinical trials como en la práctica diaria. Y es así que son cuatro dominios importantes que uno tiene que evaluar con pro cuando tiene al frente un paciente con dermatitis atópica. Uno de ellos es el de los signos clínicos. Ellos recomiendan usar el EASI, en donde vamos a evaluar en una escala desde más leve hasta más severo todos aquellos signos clínicos que nos reportan los pacientes. Si nosotros vemos cuáles son las manifestaciones clínicas, los síntomas reportados por el paciente, podemos usar el POEM y la escala numérica 11, en donde asimismo el paciente va a contestar en una escala cómo se siente, cuál es la respuesta que ha tenido al tratamiento. Después tenemos el cuestionario de calidad de vida, que recomiendan el DLQI, tanto para adolescentes como para lactantes, en donde ahí vamos a ver todas las actividades cotidianas. Y finalmente, cuando voy a hacer el control a largo plazo, puedo usar el dermatitis atópica control test o el RECAP, en el cual asimismo voy a evaluar a largo plazo cuál será la respuesta. Estos podrían ser los pro mínimos que uno podría utilizar cuando tiene un paciente con dermatitis atópica. Sin embargo, vemos nosotros que Sandra nos había comentado que siempre los tratamientos tienen que estar hechos a medida, ¿sí? Entonces uno va viendo cómo se comporta, si solamente los pro en general pueden servir para el manejo. Y tenemos una publicación reciente en donde se validan 5 pros, pero yo creo que un detalle más importante es que se analizan las subpuntuaciones de los pro. Ustedes recuerden que cuando tiene un pro, tiene diferentes scores, tiene diferentes puntuaciones, tiene diferentes preguntas, y se hace una suma. Pero uno podría evaluar cada uno de esos scores, de esas partes, de esos dominios, y vemos nosotros que también tienen una validez para utilizarlos en la práctica diaria. Esto tiene, ya vamos a ver, una importancia. ¿Por qué? Porque una reciente publicación, así mismo del grupo de Silverberg, utilizando, y justamente Sandra nos había dicho que tenemos que tratar de individualizar a los pacientes, de fenotipificar a los pacientes. Nosotros podríamos utilizar, claro, esa fenotipificación, si usamos nosotros los biomarcadores, por último, hasta que se demuestre cuál es el ideal, va a pasar algún tiempo. Pero sí podremos hacerlo, por ejemplo, utilizando un PROM. Un PROM que evalúa la calidad de vida relacionada por la salud. Utilizando estas técnicas estadísticas del análisis de clase latente, se puede determinar 6 fenotipos. Y fíjese usted que hay un fenotipo, el 5 y 6, en donde la calidad de vida va de regular a buena y de pobre a regular. Entonces, si tenemos nosotros un paciente que califica en este grupo de fenotipos, yo ya sé que probablemente voy a tener que utilizar una medicación diferente, o utilizaría a lo mejor más dosis, lo que sea, pero me va a preparar una forma del manejo de este grupo de pacientes, que este fenotipo 1 y 2,
que son muchos mejores. Y otro detalle importante, que en esta misma publicación se evalúan todos los PRO, más de 10 PRO, y en conclusión, que creo que es el mensaje que da esta publicación, esto que más o menos uno ya lo tiene claro, que va a haber mayor deterioro de la calidad de vida en los dominios de salud física como la mental, que incluso aquel paciente que tiene la enfermedad leve también tiene deterioro de la calidad de vida. Pero una de las cosas más importantes que, a mi apreciación, hay que tener claro, es que, por ejemplo, aquel grupo, que este grupo de clase 6, tenía un aumento diferente de los PRO comparado con los de clase 2 a 5. O sea que incluso puede haber una diferencia de comportamiento en los PRO dependiendo, en este caso, del fenotipo. Si es un fenotipo más severo, tendrá unos PRO que se van a alterar de una manera comparado con aquellos casos que son leves, a lo mejor, en donde el comportamiento de los PRO puede ser diferente. De allí que entonces, evaluar a un paciente con los PRO me va a ayudar a tratar de definir, a lo mejor, el comportamiento de alguno de ellos. Y esto también se confirma, mire, porque puede haber una diferencia incluso dependiendo de los países de la raza, en donde usted en esta publicación se le da un grupo de pacientes dentro del tratamiento con dupilumab en dermatitis atópica a un grupo de pacientes de los Países Bajos y se lo compara con los pacientes de Japón. Y cuando uno mira, por ejemplo, hablando de el PRO que utiliza, que evalúa los signos clínicos del EASI, fíjese el comportamiento, porque esto fue a 80 semanas, el comportamiento está parecido entre los dos grupos. A diferencia de cuando vamos del POEMS, los japoneses les va mejor que a los países de Nueva Zelanda. Cuando hablamos de la escala numérica de prurito, les va un poco mejor a los de Japón. Los de Japón, comparado con los de Nueva Zelanda. Y asimismo, cuando uno ve calidad de vida, no hay mucha diferencia. Sobre todo la gran diferencia se ve en el POEMS. Uno cuando le dicen POEMS, es la respuesta que nos refiere el paciente. Por lo tanto, yo me pongo a pensar, ¿cómo será el POEMS entre un argentino, un colombiano, un ecuatoriano? Esto podría entonces a nosotros ayudarnos a tomar decisiones. Y vamos mucho más allá. Mire que la utilización de los PRO hace que exista ya una clasificación nueva propuesta de dermatitis atópica basados en estos diferentes dominios estandarizados, en donde usted puede apreciar aquí que todos comienzan a usar PRO. El POEMS, los síntomas específicos usan la escala numérica, donde se utiliza también cuestionarios para evaluar ansiedad y depresión, la respuesta al tratamiento, siempre se utilizan PRO, y asimismo usted puede ver cómo la intensidad de las lesiones en cualquiera de estos PRO, y ahí yo creo que viene la primera dificultad, porque si queríamos nosotros recomendar cuáles podrían ser usados en la práctica diaria, si seguimos esto, entonces tendremos que utilizar todo este montón de PRO para poder clasificar en esta nueva definición de dermatitis atópica. ¿Cuáles son las ventajas de usar los PRO? Ya hemos mencionado dos o tres cosas, pero recordemos que cuando uno tiene un paciente con enfermedad crónica, la estrategia del treat to target es considerada una de las más efectivas que deberíamos usar cada vez que vemos un paciente con una enfermedad crónica. Quiere decir que en la visita inicial, nosotros evaluamos a nuestro paciente, evaluamos la enfermedad, y entonces tomamos una decisión terapéutica. Hacemos la primera visita de seguimiento, y en esa visita de seguimiento evaluamos calidad de vida relacionada con la salud, cuáles fueron los efectos adversos del tratamiento, valoramos la enfermedad, y ahí vemos si alcanzamos lo que hayamos propuesto, continuamos con la medicación, pero si no, vamos a optimizar el tratamiento o a lo mejor cambiar el tratamiento. Para eso necesito yo entonces tener claro cuáles son los PRO que voy a usar con mis pacientes. Y asimismo, en el seguimiento voy a tomar la misma evaluación para decidir si mantengo o no el tratamiento. Y esto ya se ha propuesto recientemente en los pacientes con dermatitis atópica, donde usted puede apreciar aquí que se propone un algoritmo para poder nosotros hacer el tratamiento de los pacientes, en donde yo hago la evaluación mínima, en donde voy a evaluar la escala GIGA del paciente, la manifestaciones globales del paciente,
Y estos dominios de la enfermedad, cualquiera de estos, 2, 4 o 5, y vemos que a los 3 meses debemos, nuestro objetivo ser al mínimo reducir un punto en el PTGA, en el paciente, y reducir nosotros el EASI, por ejemplo, a la mitad, reducir 3 puntos de la escala de prurito, reducir 4 puntos del EQI y reducir 4 puntos del PUN. Y a los 6 meses debo yo tener mínimo de ser este mi objetivo. Si yo ya aquí a los 3 meses no cumplo alguno de mis objetivos, tanto para el paciente o tanto por el dominio de la enfermedad, debo sentarme a discutir y optimizar el tratamiento. Entonces, eso de allí, nosotros, por ejemplo, en la práctica, tenemos a los pacientes con dermatitis atópica, sobre todo cuando teníamos dupilumab aquí en el Ecuador, vemos nosotros como aquí está el basal del paciente y en la semana 24 como estaba. Si cumplía, en este caso hemos cumplido los requisitos mínimos y entonces continuamos con el tratamiento del paciente. Esto en la práctica diaria también nos va a servir porque, como voy a mencionar aquí, no siempre uno puede cumplir todos los objetivos. En este caso habíamos visto que en la calidad de vida de los pacientes, ya en la semana 40, de este paciente no completaba en general. Digamos, uno dice, mire, aquí cuando lo evaluamos a la semana 14 no llegábamos a un punto perfecto, pero cuando uno mira cada dominio del DLQI, uno puede ver este dominio, que es el dominio de ir al trabajo, el paciente estaba feliz que ya podía ir a su trabajo. Entonces, muchas veces en el futuro puede ser interesante que nosotros evaluemos cada uno de esos subdominios para tomar decisiones terapéuticas. Finalmente, entonces, veamos qué pasa con esas barreras en la frecuencia del uso. En esa misma línea que habíamos visto de esas necesidades no satisfechas, propusimos hacer un estudio que le denominamos PROMO. Han participado 73 países a nivel mundial, en donde nosotros lo que hacíamos es preguntábamos, en este caso, si los médicos, habían diferentes grupos de médicos, porque esto es para todas las enfermedades alérgicas, si conocíamos, si habían escuchado de los PROM. Fíjese usted que casi el 50% no conocía o no había escuchado acerca de los PROM. Y específicamente en dermatitis atópica, cuando le preguntábamos, ¿usa PRO para dermatitis atópica? Solo el 14% manifestaba que usaba algún PRO para evaluar a los pacientes con dermatitis atópica. Y en esos pacientes que respondieron que sí usaban, ¿cuántos lo usaban siempre? Ni el 13%. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que incluso en los especialistas que están usando los PRO, solo el 13% lo usa siempre. Casi un 50% lo usa a veces. ¿Para qué usan los PRO? ¿Cuál es la ventaja de usar un PRO cuando le preguntamos? Para monitorear el control de la enfermedad, para monitorear la gravedad de la enfermedad, para el monitoreo del rendimiento y enfoque terapéutico, para la toma de decisiones. Vemos que entonces la gran mayoría de los que usan PRO lo utilizan justo para poder saber cuál es la severidad, para poder obtener una respuesta en el seguimiento del tratamiento que uno los tiene, digamos, de todos los días. Y para facilitar aquí, miren, 70% consideraba que podía facilitar la comunicación con el paciente. ¿Cuál es el PRO que más utiliza? Fíjense que es el PO score. Digamos, si uno se pone estricto, dijera que el EASI, que es el más recomendado, la mitad de los colegas lo utilizan. El del EQI también un poco alto. Esto creemos que podría ser un sesgo, ya que los que se les envió las encuestas son médicos que forman parte de redes de especialidad. Entonces, probablemente por eso utilizan un poco más. Yo creo que cuando esto lo analicemos, los médicos que no son especialistas, probablemente esto sea mucho menor. En algunos otros de los estudios, esto no llega ni al 25%. La escala de prurito, 30%, el IGA 24, el POEM 18. Y muchísimo más bajo los cuestionarios de seguimiento a largo plazo, como es el dermatitis atópica control test y el RECAP. Interesante entonces cuáles son las barreras. ¿Por qué no lo utilizan? Limitaciones del tiempo. Eso es importante porque usted está a lo mejor en un hospital público, le dan poco tiempo para atender a los pacientes, y efectivamente, difícil, usted puede hacer un PRO cada vez que va el paciente. Falta de integración del sistema clínico, claro, si esto estuviera incorporado en la historia clínica, en el software, en su hospital, podría ser mucho más fácil que lo haga. Y aquí hay un detalle que nos llamó la atención, porque casi el 60% de los médicos
consideran que a los pacientes no les gusta usar los cuestionarios. Esto nos ha permitido una nueva pregunta de investigación. Estamos por comenzar el estudio que se llama PROMUSE-PAD. A todos aquellos que estén interesados, por favor, al final va a estar mi mail, me pueden contactar y queremos hacer entonces el estudio también a nivel mundial, porque nosotros pensamos que no debe ser cierto. Creemos, nosotros estamos convencidos que a los pacientes les gusta llenar cuestionarios, porque eso mejora la relación médico-paciente. Por otro lado, ¿qué es lo que le gustaría a los médicos que usan los PRO, en qué les gustaría capacitarse? Y mire, ¿cómo escoger el PRO que usar? Pues esto es interesante porque el Comité de Dermatitis Atópica llegaremos a diferentes conclusiones y los que nos sigan van a tener que seguir en esto de fomentar más el uso de los PRO, hacer cursos de cómo calcular el puntaje de los PRO, cuáles son esos desafíos de usar el PRO y cómo calcular los PRO. Entonces, en educación necesitamos muchos cursos a nivel latinoamericano para poder nosotros familiarizarnos con los PRO que se necesitan. Y dos o tres cositas interesantes de todas esas conclusiones. Las mujeres usan más PRO que los varones. Si eres especialista, eres un alergólogo, 10 veces más chance, 10% más probabilidad de que use un PRO. Si eres dermatólogo, mucho más, 31% de probabilidad de usar PRO. Aquellos que ven consulta privada tienen mucho más chance de utilizar PRO. Y asimismo, vemos que en el promedio, el que es más joven tiene mucho más probabilidad de utilizar los PRO que algún médico que tiene más edad. Siguiendo en esa misma línea de investigación, el Comité de Dermatitis Atópica se propuso entonces determinar hacer algo a nivel latinoamericano. ¿Cuál es nuestra realidad? Y entonces se propusieron dos estudios. El uno, que es la caracterización de los pacientes con dermatitis atópica en Latinoamérica. Y quiero expresar mi agradecimiento siempre a Jorge Mario Sánchez, quien es uno de los más entusiastas en esto, en donde desarrolló el protocolo con alguno de nosotros y sobre todo lo he tenido ahí persiguiendo para que nos dé una pequeña resultados que son muy interesantes. Vemos entonces que cuál era el objetivo, caracterizar las partes sociodemográficas, clinimétrica y terapéutica de los pacientes atendidos por dermatitis atópica. Al momento hay 8 países participando y más de 300 pacientes infectados. Predomina el sexo femenino, estos son resultados preliminares, pero creo que es algo importante porque Sandra nos mencionó dentro de esos grupos de fenotipos, de comportamientos diferentes, vimos las comorbilidades, y había la alergia alimentaria, el asma y la rinitis. Vemos aquí que la comorbilidad más frecuente es la rinitis, 55%, seguida por el asma y la conjuntivitis, y de ahí venía el resto. O sea que podría ser que a lo mejor Latinoamérica tiene un comportamiento diferente. ¿Cuáles son los síntomas que más afectan la calidad de vida? El prurito, por supuesto, y las lesiones de la piel. Y a mí me pareció muy interesante, ¿cuál es el alergeno, digamos, más positivo cuando se dosifica por IgE? Mire usted que son los ácaros. A lo mejor podríamos haber pensado que debía ser algún alergeno alimentario y vemos que es mucho menor. Por lo tanto, esto va a traer muchas implicaciones en la práctica, en el manejo de la dermatitis atópica en Latinoamérica, ya que los alergenos más frecuentes son los ácaros, los epitelios y los insectos. En el otro estudio, descripción del manejo clínico de la dermatitis atópica por parte del médico. Queríamos ver nosotros allí, describir cuáles son los criterios diagnósticos, cómo evalúas la gravedad de la enfermedad y cómo escoges, la terapéutica. Y vemos asimismo dos o tres detalles importantes cuando se le preguntaba. En este caso hay 5 países que participan, hasta el momento hay 174 médicos encuestados. Y cuando se le preguntaba cuál era la guía más o menos que seguía, la gran mayoría sigue las guías americanas, las guías europeas, y de aquí en este gran grupo, diferentes guías que después vemos. Hay un estudio, una publicación interesante, en donde cogen todas las guías de dermatitis atópica. Y creo que es un orgullo para Latinoamérica que la mejor guía es la guía de Colombia. Así que algo interesante entonces para perseguir ciertos resultados en el futuro. Finalmente, cuando uno le pregunta a los médicos, en los pacientes con síntomas leves, incluyó de rutina, más del 50%, ¿qué tratamiento? Fíjense ustedes que esteroides tópicos, la gran mayoría, vemos antihistamínicos de segunda generación, que le sigue en frecuencia,
y los antihistamínicos de primera generación. Y cuando uno habla de moderado y grave, fíjense cómo asimismo esteroides tópicos, antihistamínicos de segunda generación, se dan de la mano. Si uno sabemos que la respuesta con antihistamínicos siempre es pobre, vemos entonces que ahí también tenemos un gran gap para poder llenar con campañas de educación entre los colegas que ven pacientes con dermatitis atópica. Invitamos a todos el resto de los colegas que quieran participar en el estudio. Aquí están los cuestionarios para médicos en español, en portugués. Ustedes pueden observarlo, entrar a la página web de la sociedad, donde pueden estar, acceder fácilmente. Aquí están los QRs, tanto para español como para portugués. Como conclusión, estimados colegas, vemos que cada vez aumenta más la importancia de utilizar los PRO en los pacientes con dermatitis atópica, que tenemos que irnos familiarizando con los mismos, porque cada vez existe un manejo basado en los PRO. A lo mejor podremos fenotipificar a los pacientes dependiendo del PRO que usa. Va a haber una diferencia incluso dependiendo de la raza. Y que creo que los resultados que, si Dios quiere, vamos a publicar en Latinoamérica para el transcurso de este año, van a ser importantes para poder tomar decisiones futuras, tanto en educación como en el manejo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Ahí está mi mail y alguien se quiera comunicar para estos nuevos estudios. Muchas gracias, doctor Iván Cherres, amigo y colega. La verdad que felicitaciones. Los resultados preliminares son muy interesantes. Tengo una pregunta con respecto a lo que has presentado. Y está muy bueno desde el punto de vista científico. ¿Cómo lo expresarías vos desde la parte clínica práctica? ¿Qué aconsejarías vos en tiempos, en términos? ¿Cuál usar y cuánto tiempo mínimo usar? Mira, yo diría que allí hay que dividir en dos grupos. Digamos que yo no soy un buen ejemplo porque yo hago todo, y está bien, porque estamos en otra onda de investigación. Pero si yo quisiera recomendar, vamos a suponer, alguien que no tenga tiempo, definitivamente no puede hacer ningún cuestionario, la escala numérica, del 0 al 10. Prurito, a ver, lo toma, ¿cuánto vale su prurito? 10 puntos, terrible, perfecto. Lo evalúas en la siguiente consulta, ¿cuántos puntos vale? Ah, vamos por 5, perfecto. Ha bajado 4 puntos, que es la diferencia importante mínima. Vamos bien. Sueño, la misma escala, 0 a 10. 10 peor sueño, y así. Esa sería una escala fácil de usar y ya está. Si yo quiero hacer tengo un poquito más de tiempo, porque el paciente puede estar esperando afuera. Listo, dermatitis atópica control test, que es el de seguimiento. Lo llena afuera, ya está. Incluso hasta el POE lo puede llenar afuera. Pero eso serían dos cosas mínimas, que creo que la tecnología nos ayuda, porque todo esto, dermatitis atópica control test, el POE, están en diferentes apps, en diferentes software, lo puede llenar y creo que es lo mínimo. Pero si no tengo tiempo para eso, ¿no? Por lo menos la escala de base es importante. Pero lo que yo sí digo es que tenemos, a Dios gracias, el celular. El app para el EASI, el app para el SCORA, el app para el POEM, está. Entonces, 2 minutos, porque es lo mismo, el examen clínico que yo le hago, lo voy llenando en la app del celular. Y ya está, me demoro de 3 a 5 minutos máximo. Y puedo tener una clasificación de severidad. Y mínimo, en casos extremos que no les gusta completar esos PRO, porque dependemos de la voluntad del paciente. Mínimo necesario, que sería bueno, ¿no? Hacer un estudio, una conclusión de lo que vos estás, de lo que estábamos junto con todos, con la comisión. Mínimo necesario para hacer una evolución en tiempo de completar un PRO. Porque lo ideal es como así, cada visita, puede ser cada 15 días, cada mes, pero mínimo necesario para seguir una evolución de una dermatitis atópica que al mínimo tiempo necesita para cualquiera de estos PRO completar. ¿Cuál sugerirías
Un mes. Bien, perfecto. Porque creo que eso es lo práctico. Usted le da un tratamiento, dependiendo de la severidad, a lo mejor, sobre todo esto es más, más claro cuando uno tiene un biológico. Lo cita al mes para ver cómo le va. Perfecto. A pesar que se lo pone cada 15 días, pero al mes usted puede evaluarlo bien. Lo mismo, le da cualquier tratamiento, porque allí, digamos, debemos recordar que el medicamento, entre comillas, de base, en todos los estadios siguen siendo los emolientes, los humectantes. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, al mes es la etapa mínima en donde yo puedo sentarme y hacer mínimo uno o dos. Perfecto. Lo único que quiero agregar, para terminar con vos, Iván, es los pacientes cuando están controlados ya no tienen más ganas. Primero no tienen ganas de seguir el tratamiento, pero bueno, eso es algo que uno tiene que contener, pero no tienen ganas de contestar, porque lo primero que te dicen, estoy bien. O sea, te lo minimizan y te dicen, estoy bien. Entonces, quizás está bueno, es mínimo un mes cuando el paciente está intentando controlar su enfermedad, y cuando está controlado, cuando hay una exacerbación de la dermatitis, intentar usar con la exacerbación nuevamente el tiempo, bueno, lo dirá cuando aparece la exacerbación, pero nuevamente el PRO. Es que justamente eso es lo bonito de este comité, porque eso es lo que vamos a hacer. O sea, nadie todavía nos dice, a ver, comienza a usar los PRO. La gente cuando está enferma, todo el mundo te cumple todo. Claro. Ya cuando se va mejorando, ya ni siquiera te va a la consulta. Entonces, sí. ¿Hasta qué tiempo los pacientes te usan el PRO? Allá, listo. Eso es lo que van a ser los nuevos desafíos del comité. Por eso esperamos terminar ya estos primeros dos estudios y continuaremos con eso. Está muy bueno que, para cerrar nuestra pregunta, que cuando el paciente esté controlado y pase un tiempo, que puede ser meses o años, cuando vuelva a hacer una nueva consulta, manteniendo o no el tratamiento, ya la haga entrenado con un PRO. Es como que venga ya con un análisis o una espirometría y uno ya tiene un parámetro, como dijiste, antes o mientras la consulta la hace. Que bueno, como decís, la puede hacer en la sala de espera, dentro del consultorio delante tuyo, pero está bueno como para puntuar y medir cómo va la evolución o cómo tuvo la RKI. Muchas gracias, Iván. Muy interesante y la verdad que yo creo que van a dar muchas, conclusiones para tomar en cuenta para seguir en la práctica de estos pacientes que son difíciles porque tienen un montón de recaídas y la verdad que todavía los tratamientos no los tienen 100% controlados. Bueno, Iván, hay cuatro preguntas aquí. La primera es que son dos en una. ¿A partir de qué edad podemos usar PROMS en dermatitis atópica y cuál podemos usar antes de los dos años? Si es que hay uno antes de los dos años. Es una pregunta difícil de contestar en ciertos puntos. Es seguro, el de calidad de vida está para usar, este está validado en menos de 12 años. ¿Sí? Así que calidad de vida es lo que tiene que escoger. Calidad de vida para el adolescente y calidad de vida para el lactante. Eso están en los cuestionarios de calidad de vida. El EASI, en el SCORAD hay más estudios, así que usted puede usar el SCORAD. Y lo de POIMS, yo no estoy muy seguro, es al menos de 12 años. ¿Sí? Y tampoco está validado se está haciendo recién la validación, creo que salió un estudio ya, en el dermatitis atópica control test. Entonces, ahí hay cierta limitación. Pero es lo que yo comento. Mire, muchas veces estos cuestionarios ya lo usan en la práctica, lo usamos en la práctica diaria, y pasan años en donde, por ejemplo, uno recién aprende cuál es la diferencia importante mínima. Así que yo creo que en la práctica, la escala numérica, usted la puede usar en los niños también. Se ayuda con la mamá. Yo siempre pongo el ejemplo de urticaria crónica. Nosotros veníamos usando el UA7 o la calidad de vida urticaria crónica años atrás, hasta que un día, conversando con el doctor Marcos Maurer, queríamos mirar cuál es la diferencia importante mínima del cuestionario de calidad de vida urticaria. Así que no había una explicación. Se le consultó a la doctora, que el grupo de Walter Canónica que hizo el cuestionario, y dijo, no hay. Y recién, creo que fue 2000,
2018, 2019, sí, 2019, que recién salió la validación. Y sin embargo lo veníamos usando. Entonces creo yo que hay que probablemente comenzar a usar los que ya los están a disposición y esperar que alguien los valide. Pero yo creo que, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que hago yo en los pacientes? Hago el POEMS, que a veces lo ayuda a la mamá. Hago en el seguimiento, estoy comenzando a usar dermatitis atópica control test, pero siempre la escala de VAS, el cuestionario de calidad de vida en los niños, lo uso siempre. Y de todas estas escalas, ¿cuáles han sido validadas aquí en Latinoamérica? De las que conozco, están el dermatitis atópica control test, ya está la validación en diferentes idiomas. El SCORA también creo que está validado en Latinoamérica. El POEM también. Y no creo que alguien haya validado el cuestionario de la escala numérica, no lo sé. Pero eso estoy segurísimo, sí, que usted los puede usar. Y el de calidad de vida, hace tiempo está validado. El EASI también está validado. Perfecto. En español. Sí. Bueno, las otras dos preguntas son sobre biomarcadores, tal vez para la doctora Sandra, pero voy a leer las preguntas y podemos comentar alguna cosa. La primera, entre los biomarcadores disponibles en dermatitis atópica, algunos se le ha evaluado el rendimiento diagnóstico para predecir remisión. Yo, la verdad, no creo que haya ninguno. Sí, también. Sí. Y la otra pregunta, ¿cuáles biomarcadores moleculares se han estudiado en Latinoamérica? Eso sí te puedo asegurar que ninguno todavía. Sí, ninguno. Ese es el gran desafío, porque son estudios. Yo siempre comento que tenemos todas buenas voluntades, uno espera hacer el estudio perfecto con biomarcadores en Latinoamérica, pero eso implica harto costo, y la investigación tiene sus costos. Yo creo que la sociedad de alergia en este momento, que comienza con estos estudios que estamos realizando, ojalá en algún momento podamos hacer ya el siguiente paso, biomarcadores, predisposición genética, yo creo que ese es el futuro. Me parece que son los biomarcadores, o sea, la charla que dio la doctora González es un estudio de ellos, de su cátedra, y bueno, los resultados que presentó son estudios de biomarcadores que ellos han estudiado. Por supuesto que está limitado a su población, ¿no? No sé si se puede extrapolar a toda la población de Latinoamérica, pero bueno, considerando que México pertenece a Latinoamérica, podríamos decir que los primeros estudios publicados son los de Sandra. Podríamos considerarlos como ser los primeros estudios de biomarcadores. Ahora, bueno, tengo una última pregunta para los dos, pero Iván especialmente. Yo estaba aquí pensando si con toda evolución de la tecnología podemos pensar en un día tener un app o una herramienta donde se puede sacar una foto del paciente y con inteligencia artificial se calcular automáticamente un score de síntomas o alguna cosa así. ¿Qué piensan sobre esto? Ya está, mi querido Luis Felipe. No lo puse porque dije, me voy a extender mucho. Publicación 2021. ¿Qué hacen? Dos cosas. Utilizando una cosa que se llama redes neuronales profundas, CNN, algunos de los tipos, que están imagínense, eso está en el Google. Entonces, esas redes neuronales, ¿qué hacen? Toman fotos y pasa al programa de esta red y clasifica el EASI, los cuatro parámetros, y ese mismo paciente, esa misma foto, se la mandan a colegas, cuatro colegas, a ver en la clasifican. 95% de cada uno, más o menos, para que sepas, de correlación entre la máquina y el colega. Entonces, esa es una de las importancias en el futuro de conocer bien el EASI, porque usted ya nada más le va a mandar la foto, está el programa, y te dice cuál es la severidad.
segundo estudio interesantísimo, incluso con las biopsias. Biopsias entre pacientes con dermatitis atópica y psoriasis. Asimismo, la inteligencia artificial te llega a predecir cuál es cuál. Entonces, fíjense ustedes cómo para allá va la línea. Esto va a pasar. Clasificación de severidad basada en las fotos con estas redes de inteligencia. Hay dos publicaciones, tres más bien, importantes, sobre todo del grupo coreano y del grupo alemán, que están trabajando en ese tema. Esto está basado en lo que se llama Erlen Machine, y que trabajan principalmente varios programas, uno del Phyton, que trabaja con imagenología y literalmente, como dice Iván, se está desarrollando muchísimo y son programas que aprenden literalmente con inteligencia artificial, ¿no? Y sí, yo creo que es el futuro. Literalmente se está trabajando mucho. Si hay algo que los últimos 5 años ha explotado, es el software, el uso de software, ha cambiado un poco el paradigma de la atención médica con respecto a videoconferencia, online, y eso ha magnificado el uso de imágenes y el uso de programas para reconocimiento en la inteligencia artificial. Yo creo que literalmente es el futuro. Nosotros lo estamos viendo en las, voy a hacer solamente una referencia, estamos publicando el uso de máquinas inteligentes que reconocen en real time el polen y usan diferentes mecanismos como cromafotografías o inteligencia artificial de imágenes, cromatografía de fotos y o imágenes, y literalmente están basándose en estas, las learning machines con inteligencia artificial, y la capacidad de la big data que están usando es impresionante. Hoy están, digamos, no están en pañales, están caminando en 2 años, porque uno en pañales lo está disminuyendo mucho, pero yo creo que en los próximos 5 o 6 años van a ser el futuro de esto, y la gran mayoría de personas que están trabajando, diseñadores de software, con este tipo de tecnología, yo creo que va a ser abrumadora en los próximos años. Literalmente le veo mucho futuro a eso. Dos nada más, porque justo no puse las dos diapositivas. En Luna, estoy revisando, la una publicación está en el JAMA Dermatology 2021. Es justo lo que habla, es el Learning Machine y la fenotipificación de dermatitis atópica. Luis Felipe. Perfecto, allí con ese estudio se puede demostrar, por ejemplo, que aquel paciente que tenía eosinófilos superiores al 6.8%, sexo masculino, aquel que hace deporte una vez a la semana, es tabaquista y tiene alopecia areata, ese es el que tiene más probabilidad de tener dermatitis atópica severa, utilizando el Learning Machine. JAMA Dermatology 2021. El otro, el que les mencioné del EASI, de las fotografías, está en el Science Report 2021 también. Y yo creo que, y el, finalmente el otro, este también que habla del Learning Machine, está publicado en el Annals Transmedicine del 2020. Entonces yo creo que eso les comentaba, los tres importantes estudios hablando de esto que ya se está haciendo. Sí, creo que en poco tiempo vamos a poder utilizar cosas muy interesantes en la práctica. Muy bueno. Germán. Bueno. Yo quería agradecer, queríamos agradecer con Luis las muy buenas 2 exposiciones que tuvimos la oportunidad. La verdad que son muy, muy finas, muy específicas, pero de alta aplicación clínica y con una promesa muy grande a mayor aplicación en los próximos días, digamos, en poco tiempo. Así que Iván, no la tenemos a Sandra conectada, pero desde mi lado, como representante del Comité de Dermatología de la SLAI,
Quería agradecerles el tiempo, el alto nivel de las charlas y muchas gracias por habernos convocado para estas comunicaciones. Bueno, gracias, Germán, gracias, Iván, gracias a todos que están conectados y nos vemos en el próximo webinar de Slide. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Recording stopped.